Hola, bienvenidos, bienvenidas a este segundo webinar de Open Museum. Mi nombre es Javier Ruiz y soy gestor cultural y consultor de la Unidad de Creatividad y Cultura del Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, hoy voy a ser el moderado, moderador de esta sesión que hemos titulado Open Museum Demo, Nuevas Tecnologías para Exhibiciones y Colecciones. Siguiendo con el objetivo de la plataforma Open Museum de acompañar a los museos e instituciones culturales de América Latina y del Caribe en esta transición digital sin anestesia, especialmente en los tiempos de pandemia. En esta ocasión hemos diseñado un webinar muy práctico, centrado en demostraciones de tecnologías para generar nuevas experiencias culturales y para conectar con nuevas audiencias y con las audiencias que ya tenían estas instituciones. En la conversación de hoy contaremos con la participación del grupo de investigación UNIT Experimental de la Universidad Politécnica de Valencia, en España, en el que ingenieros informáticos... Artistas y especialistas de bellas artes trabajan conjuntamente para fusionar arte y tecnologías en proyectos culturales a través de herramientas como la realidad aumentada, la realidad virtual o la gamificación. Luego sabremos un poquito más de todo esto. Por parte del laboratorio tecnológico del BID nos mostrarán en un práctico paso a paso diversas tecnologías de virtualización de espacios expositivos, de escaneo de exhibiciones en, en tres dimensiones. Antes de presentar a los magníficos panelistas que nos acompañan hoy y que ya podéis estar viendo en vuestras pantallas, y pensando especialmente en aquellas personas que todavía no nos conocen o que no conocen la plataforma Open Museum, os queremos mostrar precisamente qué es lo que encontraréis en este, en este espacio digital. En el chat, nuestras colegas de la unidad van a compartir el, el enlace para que podáis navegar. Y os cuento que, como, como seguramente algunos y algunas sabréis, el pasado mes de junio lanzamos oficialmente la iniciativa Open Museum. Que es un esfuerzo del BID para acompañar a instituciones culturales de la región ante los desafíos que se enfrentan en esta época pandémica. La crisis del coronavirus y las medidas de distanciamiento social han situado a los museos en una situación de extrema fragilidad, eh, podríamos decir que ante un punto de inflexión. Es por esa razón que desde el BID queremos aportar conocimiento, recursos y fortalecer el sector, ayudar a las organizaciones culturales a reinventarse, siempre desde la óptica de la innovación. Vamos a ver en pantalla algunas imágenes de la plataforma, creo que ya la, las estáis pudiendo ver, y os cuento en detalle que, que se trata de una plataforma de conocimiento abierto que tiene como objetivo ayudar a museos e instituciones culturales a transitar a la era digital, a mantenerse relevantes y a ganar resiliencia para, para el futuro. Nos gusta pensar en la plataforma como si fuera un, un kit de herramientas, un lugar donde encontraréis programas para crear exposiciones virtuales, por ejemplo, o softwares para digitalizar colecciones o buenas prácticas e ideas inspiradoras de otros museos de la región y del, y del planeta. Todos los contenidos han sido cuidadosamente seleccionados por el equipo del BIT, priorizando siempre recursos en español y siempre que es posible herramientas en, en código abierto. En cuanto a los recursos de conocimiento, están divididos en la plataforma en tres principales secciones. La primera, Museos y COVID, hace una panorámica de la situación por la que han pasado los museos desde su cierre hasta la actualidad y busca las claves para utilizar esta crisis como una oportunidad como una manera de reinventarse como decíamos. por otra parte la segunda sección arte y nuevas tecnologías ofrece recursos herramientas eh, y tutoriales para facilitar esa transición digital y por último la sección de curaduría digital se nos muestra se seleccionan algunas de las mejores prácticas en exposiciones virtuales y colecciones en línea. la plataforma es también o quiere ser un experimento colaborativo entendiendo que que no está todo inventado y que al final en comunidades como podemos eh, llegar a un, un mayor conocimiento y a, a las mejores experiencias. Esta construcción de la plataforma se ha ido evolucionando durante los últimos seis meses, es justo ahora que cumplimos el primer medio año de vida de la plataforma y veréis que se trata de un entorno de aprendizaje en el que se destacan elementos dinámicos y participativos como un blog, del que, que luego os hablaremos un poquito más o un foro de colaboración al que os invitamos a todas y a todos a participar y a contarnos vuestras iniciativas, cómo habéis innovado, cómo habéis sorteado estos tiempos tan, tan difíciles. Para conocer mejor la plataforma y sus posibilidades, os invitamos también a leer un artículo del blog Creatópolis, del BIT, que mis colegas están compartiendo o compartirán en breve en el chat, que va a ser una fuente también de información para otros enlaces de, de interés. Y bueno, creo que ha llegado el, el momento, si os parece, de conocer por fin a los panelistas que nos acompañan hoy. Hemos titulado, como os decía, este webinar Open Museum Demo porque queremos que resulte muy práctico y que arroje luz sobre las tecnologías y herramientas disponibles en la actualidad para que sean utilizadas por las instituciones culturales. Esperamos que esta conversación incite ideas y nos inspire a, a todos para continuar evolucionando en esta era de la transformación digital. Por parte del BIT tenemos el gusto de contar con Ignacio Cerrato, líder técnico del Laboratorio Tecnológico del Banco. Nacho es ingeniero informático por la Universidad de Buenos Aires y se incorpora al Departamento de Tecnología de Información del Bit en 2012. Nos cuenta que su pasión son los avances tecnológicos y cómo estos pueden mejorar la forma en que interactuamos con otras personas y con el mundo. Y seguramente fue eso lo que le impulsó a cofundar en 2017 el Laboratorio Tecnológico del Bit, que conocemos como TechLab. Donde se testan nuevas tecnologías y herramientas para cumplir con la misión del banco de mejorar vidas en América Latina y en el Caribe. Nacho, os cuento también que es un apasionado del arte y ahora nos contará un poco más en detalle, pero podemos afirmar que uno de los mejores aliados que tiene la unidad de creatividad y cultura en, en el banco. Bienvenido y gracias por acompañarnos, Nacho. Gracias, Javi. Bueno, ahora, ahora nos cuentas un poquito más. Desde Valencia, en España, nos acompaña también hoy Nuria Rodríguez. Nuria es artista, docente, investigadora, doctora en Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. Nuria, además, es la directora de UNIT Experimental, que es un grupo de investigador multidisciplinar que lleva desde 2012 explorando las posibilidades de la fusión del arte y la tecnología en proyectos para museos, instituciones y para empresas. Nuria nos va a contar también en más detalle en unos minutos sobre estos proyectos y sobre las claves de, del éxito de este grupo de investigación, pero por ahora queremos darle la bienvenida. Gracias, Nuria, por conectarte desde, desde Valencia. Gracias a vosotros por, por invitarnos, por invitar a todo el equipo de UNIT. Será un placer a, hablar con vosotros. Y bueno, pues sin más vamos a pasar ya a la acción. Creo que hemos cumplido con, con el protocolo de presentaciones. Pero antes de iniciar las demos que han preparado nuestros invitados, os recordamos a todos los participantes, que al final sois eh, el máximo foco de, de interés de, de lo que queremos que resulte este, este webinar, os recordamos que podéis participar y enviar vuestras preguntas a través de la herramienta QA que veréis en la barra inferior de, de Zoom. Ahí podéis mandar vuestras preguntas y las responderemos en el último bloque del webinar cuando ya hayamos llevado a cabo todas las demostraciones. Y bueno, vamos a pasar a la primera de las demostraciones con, con Nacho, pero antes os quiero contar una historia que seguramente eh, le va a resultar muy familiar a, a muchas de las personas que nos acompañan eh, esta, esta mañana o esta tarde, en función de dónde os conectéis. Como el 96% de los museos e instituciones culturales del mundo, la Galería del Centro Cultural del BID, que está ubicada en Washington, tuvo que cerrar sus puertas por las medidas sanitarias el pasado mes de marzo. El día anterior al cierre, el 11 de marzo, habíamos inaugurado nuestra muestra Correlación del Arte de la Unidad, que aborda la, visión, la cosmovisión indígena en Colombia desde la perspectiva de nueve artistas contemporáneos. Las curadoras de la muestra, Manuela Reyes y Trinidad Aldívar, que nos acompañan hoy también, llevaban meses diseñando la exhibición, los artistas habían entregado ya todas sus obras, se habían logrado instalar a tiempo, incluso habían viajado hasta Washington dos de los artistas de la muestra, Mónica Bravo y León David Cobo, para llevar a cabo instalaciones específicas. De un gran valor inmersivo. El día 11 se inaugura, el día 12 se cierra. Pues bien, como le pasa a muchos de ustedes, eh, la, la, de repente la, la exhibición quedó silenciada y una galería clausurada al final no cumple con su propósito de hacer llegar el, el conocimiento. Así que nos tuvimos que poner a trabajar a toda, a toda prisa, pero por suerte eh, habíamos venido desarrollando ya colaboraciones con el laboratorio tecnológico del BID. Eh, Nacho nos va a poder contar un poco mejor cómo en cuestión de semanas pudimos reabrir la galería ya en formato virtual y cómo pudimos eh, de este modo reconectarnos con la región, maximizar el acceso a nuevos contenidos y cuadriplicar las visitas respecto a las exposiciones anteriores. Cuatro veces más eh, de personas nos visitaron respecto a lo que ya eh, habíamos visto anteriormente. El artífice de esta magia, como os contaba, es Ignacio Cerrato. Nacho, te paso la palabra para que nos cuentes un poco cómo se llevó a cabo esta virtualización de la Galería del Centro Cultural y qué tecnologías se utilizaron para, para lograrlo, siempre pensando un poco en cómo podemos lograr replicar esto en otras experiencias en, en la región. Así claro. que, adelante, todo tuyo. Gracias, Javi. Bueno, antes nada, muchas gracias por invitarme. La verdad que siempre me gusta mucho colaborar con, con el trabajo de la Galería de Arte y del Centro Cultural. Esta colaboración empezó hace un par de años cuando empezamos a trabajar en una exposición en conjunto llamada Fashion in the Future y ahí es cuando empecé a interesarme en, en el desarrollo de estas experiencias. ¿no? Eh, empezamos a trabajar esta, esta exhibición que tenía un componente interactivo donde la gente con su celular podía recorrer la galería y el contenido de celular cambiaba a medida que se movía a distintas obras de artes. Entonces eso era como... Dos mundos colliding por mí era arte y luego también tecnología en un solo lugar. Lo mejor me podía pasar. Este año, cuando empezamos a investigar un poco en el laboratorio qué nuevas tecnologías queríamos traer a, a la mesa para ver cómo el banco trabaja en la región y cómo podemos mejorar la forma en que trabajamos, una de las tecnologías que se nos ocurrió fue la virtualización de espacios. Habíamos estado esperando el tema de las cámaras 360 y habíamos tenido algunos prototipos con algunos sectores con respecto a capturar eh, rituales indígenas en la región, por ejemplo, pero quisimos llevarlo un paso más. ¿Cómo podemos eh, virtualizar espacios y compartirlos con expertos o especialistas que estén ubicados en otra parte del mundo? Investigando un poco, vimos que las empresas de venta de propiedades, por ejemplo, departamentos o casas, están haciendo esto ya. Y empezamos a decir, ok, ¿qué tal si podemos adaptar esto a lo que nosotros queremos hacer? Entonces, eh, investigando qué productos queríamos empezar a probar, compramos unas cámaras de una empresa llamada Matterport. La razón por la que dijimos esta empresa es porque era una de las pocas empresas que tenía un hardware, unos dispositivos especiales. Y como un laboratorio de tecnologías nos gusta siempre tener las manos en cosas nuevas, decidimos eh, probar esta herramienta. Empezamos a probar, ahí sí, en, en, en nuestras oficinas, muy aburrido. Y ahí es cuando empezamos a decir, ok, ¿por qué no hacemos un escaneo de la Galería de Arte, que es un lugar mucho más interesante? Escaneamos la primera exposición, que se llamaba Single Use Planet, un día antes de que se cerrara para renovarla. Y ahí es cuando empezamos a hablar con el equipo de curadores de la galería para ver qué potencial tenía esta herramienta. Como dijo Javi, eh, luego la pandemia nos, nos, nos vino y nos, nos, digamos, nos arrastró de abajo y nos caímos así todos descolocados en todas partes todo tipo de trabajo que estábamos haciendo y, y cuando nos contactamos con la Galería de Arte para decir cómo podemos retomar esto y llevar esta galería que tuvo un, una inauguración y luego tuvo que ser silenciada, como dijo Javi, eh, empezamos a trabajar juntos. Entonces quería compartirles un poco el proceso por el que pasamos y cómo funciona para que puedan entender qué, qué desafíos y cuáles son las oportunidades que puede tener este proceso. Y voy a compartir mi pantalla un segundo. Ahí estoy compartiendo mi pantalla y voy a hacer una pequeña presentación. No dicen sé si me están viendo. Eh, entonces, esta es la cámara que compramos de Matterport. Como pueden ver, es una, una cámara bastante grande y se controla a través de un iPad o una, un smartphone. Y, y le vamos a mostrar un pequeño video del proceso. Esto aquí, Estas cámaras lo que hacen es simplemente eh, hacer un escáner en 360 de los espacios el operador tiene que mover los distintos, distintos puntos del espacio que se quiere escanear y la cámara toma fotos y también toma información de profundidad de los espacios. Esta información se compila luego en el iPad y que se va mostrando al operador para que entienda qué se está guardando y luego todo esto se sube a la nube donde se procesa y se hace disponible online. Quiero decir que esta cámara no es la única opción. Eh, esta plataforma y otras plataformas funcionan con todo tipo de cámaras. En este caso, esta plataforma funciona con cámaras T60 de todo tipo, eh, que son mucho más eh, accesibles que la cámara que usamos. La cámara que usamos está a más de 3.000 dólares, otras cámaras T60 están entre 400 dólares. Y este año esta plataforma sacó la opción de poder hacer estos escaneos usando los iPhones. Todavía no está disponible para Android, pero pensamos que a lo mejor eso es lo que va a estar trabajando pronto. Eh, entonces, es importante decir eso, es importante ver que no necesitamos gastar 3.000 dólares en una cámara para poder acceder a esta tecnología. Esta, esta plataforma también genera tours virtuales o pequeñas como trailers en video. Este es el primer prototipo que hicimos de la galería. Como pueden ver, se genera un espacio 3D que la persona puede navegar y puede elegir dónde, dónde ir. Para ver un poco más la plataforma en profundidad, me gustaría mostrarles la última exposición, correlación. Esta exposición, como podemos ver, esto es lo que el usuario va a ver. El usuario va a ver en 360 el espacio, puede navegarlo, ver los distintos ángulos y puede elegir dónde quiere empezar su experiencia. Generalmente uno quiere que la experiencia empiece desde, desde el comienzo y la plataforma permite también configurar eso. Se puede agregar información sobre la, la, la exhibición, sobre distintas obras de arte y también, por ejemplo, si tuviéramos contenidos eh, multimedia, por ejemplo, esta pared en la exposición está proyectando un video, que es difícil verlo en la exposición, podemos también subir eh, contenido multimedia como puede ser videos o sonidos para que los visitantes puedan eh, vivir la experiencia completa de, de, de la exhibición. Y por último, algo que está trabajando esta plataforma y otras plataformas es la opción de ver estos, estos eh, tours en forma virtual. Se puede usar a través de, de cascos de realidad virtual como los de Oculus o inclusive con los celulares, con los smartphones. Uno puede ponerlo en los cardboards que transforman los celulares en un, en un, en un correo virtual. Y eso funciona eh, con todas las galerías. La verdad que es algo muy bueno y está, está, siendo, está mejorando día a día. Volviendo un poco a, la, a lo que le querías contar, es que eh, escribimos un artículo en colaboración con la gente de OpenMuseum que está disponible en OpenMuseum. Y en ese artículo contamos nuestra experiencia, pero también damos un poco un panorama de otras herramientas que existen en el mercado y qué pros y cons tienen con respecto a la que usamos. Y cada uno puede entender un poco mejor cuáles son los desafíos o cuáles son las necesidades, dependiendo de cuál sea lo que uno quiera lograr en esta digitalización. Eh, por último, quería decir que muchas de estas plataformas también cuentan con servicios profesionales, en los que alguien puede contratar a, a una persona para que haga esta digitalización en persona, pero es algo que, por ejemplo, en Matterport, no está disponible en Latinoamérica. Eh, entonces, me, me despierta en la pregunta de, ¿esto puede ser una oportunidad en Latinoamérica para gente que, quiere crear un nuevo negocio o ver la oportunidad de digitalizar espacios eh, espacios artísticos o inclusive también para propiedades, me parece que puede ser algo interesante que quería compartir con ustedes, que está esta está puerta abierta para, para oportunidades de negocio. Eh, bueno, eso era un poco lo que quería compartir con ustedes. Vimos un poco el, el proceso de que, por el que pasamos y, y la verdad que fue muy divertido adaptar esto a, al, al mundo del arte y ver cómo podíamos ayudar al... El Centro Cultural a continuar la, la galería. Muchas gracias, Nacho. Eh, bueno, creo que seguro que han surgido muchas preguntas. Yo creo que ya están entrando muchas de ellas por la herramienta de QA de, de Zoom. Y quizás más adelante podemos ir sobre algunos de estos detalles, pero ha sido una gran manera de introducirnos en esta tecnología y, como finalmente ayuda a eso, a, a una exhibición que tiene sus puertas cerradas, de repente que las vuelva a abrir que además gane nuevas audiencias porque pasamos de solamente estar disponibles a, a nuestro público en Washington a estar disponibles para toda la región, para toda América Latina y el Caribe, pero para todo el mundo al final y, y de otro modo me, para saltarnos de alguna manera eh, las restricciones que implica la pandemia y poder continuar conectados ¿no? y generando contenido porque si algo sabemos es que durante esta pandemia hemos necesitado más que nunca la cultura y los artistas, los creadores nos han acompañado y siguen acompañándonos durante este, este duro momento. Vamos a, a ver ahora un caso paralelo al del Laboratorio Tecnológico del BIT en una universidad, como decíamos, en, en Valencia, en España. Y eh, os presento de nuevo a, a Nuria Rodríguez. Contábamos que, que la colaboración entre tecnólogos y, y curadores o, o artistas puede llevarnos a resultados increíbles, como el que hemos visto de la Galería del Centro Cultural del BIT. Y precisamente la colaboración entre ingenieros informáticos y especialistas en bellas artes está en el, en el corazón del éxito de, de esta iniciativa, Unite Experimental. Son dos disciplinas aparentemente opuestas o que mucha gente se empeña en ver como antagónicas, cuando realmente colaboran de forma continuada y cuando esa colaboración se produce de la manera que se produce en este grupo de investigación, eh, la, la innovación se lleva a otro nivel. Eh, Noria, muy bienvenida de nuevo. Eh, te voy a ceder la palabra para que nos cuentes un poco cómo surge el grupo de UNITE Experimental, quién lo compone y cómo ha ido derivando vuestro, vuestro trabajo y que nos cuentes un poquito de esos proyectos fascinantes que, que has compartido con nosotros. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias eh, Xavier, Manuela y todo el equipo de, del BID por la invitación para poderos contar eh, pues, la experiencia que venimos desarrollando desde la universidad desde hace unos ocho años aproximadamente. Es muy interesante que entendáis precisamente el ámbito desde el que nosotros estamos trabajando. Pertenecemos, somos investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, que también es una universidad joven de unos 51 años, que se encuentra en España. Nosotros estamos en Valencia, en una ciudad en la costa, que la verdad es que se vive muy bien cerca del mar, eso siempre suele ocurrir así. Y lo que es muy interesante es que la sinergia que se está produciendo, como decía Xavier, entre, dentro de nuestra propia universidad, entre, imaginaros, si hay unos 40 títulos o titulaciones, solamente hay una facultad de bellas artes y nuestro grupo se nutre de eso, de eh, ingenieros superiores de, de ingeniería inf informática y luego diferentes disciplinas dentro de lo que entenderíamos hoy de manera global que son las bellas artes tanto ilustración animación diseño pintura vídeo performance es decir un global eh, realmente nosotros lo que sí que generamos fue un, una unas muchas ganas de trabajar juntos y de formar un equipo con esas dos miradas hacia el mundo, la mirada del científico y la mirada de las bellas artes. Y nos hicimos una pregunta. Claro, algo ha comentado Xavier cuando estaba haciendo la presentación de lo que es la experiencia de la plataforma que se ha generado y nosotros realmente eh, nos hicimos una pregunta ya en el 2012 que era... Esta que hemos puesto aquí en un primer plano, después de esa inversión tan grande de viajes que se hacen por pues los propios curadores a, a, para seleccionar a los artistas, los artistas desarrollando todo el trabajo, la inversión de instalar, de proporcionar el material dentro de la propia sala, hacer también una campaña de comunicación con todas las ideas que se han generado. ¿Cómo es posible que todo eso? no genere que la gente vaya a ver a los que no vaya a los museos y nuestro público objetivo nuestra audiencia era precisamente en aquel momento eh, la gente joven aquellos que miraban el mundo a través de las pantallas qué ocurre hoy en día que todos sí o sí por la pandemia estamos viendo el mundo a través de las pantallas si en un principio nuestra audiencia eran aquellos más jóvenes, realmente hoy pensamos que el museo tiene una oportunidad muy grande para poder conectar el arte con la vida cotidiana. De alguna forma, fijaros, nosotros empezamos, como veis aquí, en el 2012 y en cada uno de los proyectos que hemos desarrollado hemos aprendido algo. Tiene que haber un reto tecnológico, evidentemente, pero también tiene que haber un reto conceptual, porque la manera en cómo pensamos los proyectos es yo creo, en gran medida, eh, el éxito de, de lo que hemos resuelto. De alguna forma, hoy os hemos seleccionado tres proyectos y mi compañero coordinador del área tecnológica, Jorge Horta, porque somos dos de Valencia, en representación de todo el equipo grande UNITE Experimental, luego os va a hacer también una pequeña demo de, aquellos, eh, de aquellas herramientas que utilizamos para hacer estos proyectos, en el que enlazamos tanto la realidad virtual como la realidad aumentada en exposiciones físicas. Claro, ese era nuestro, nuestro lema. Tratábamos de generar una, una seducción a públicos que habitualmente no eran visitantes de museos, para que toda esa inversión tan grande que se hace conceptualmente y en medios, en los museos, pues realmente ayudara a. A que fuera más importante que los eventos de fútbol o los eventos deportivos. Eso era nuestro, nuestro leitmotiv. Bueno, no sé hasta qué punto lo hemos conseguido. Y realmente utilizamos esta primera exposición, pensar con las manos, y a través de la obra de dos artistas, Isidro Ferrer y Pep Carrió, lo que hicimos fue encontrar un nexo. Eh, que eran los cuadernos y cómo mmm, a través de su obra reflexiva que ellos hacen en, estos, en estas libretas personales, cómo ellos eh, nos contaban su proceso de trabajo. Y bueno, a través de la realidad aumentada en esta exposición lo que pudimos hacer fue superponer otro tipo de contenido virtual para acompañar con un lenguaje audiovisual a toda la fisicidad o a todos los aspectos físicos que aparecía en sus cuadernos y en sus objetos. De alguna forma descubrimos muchas cosas y logramos como clasificar seis tipologías diferentes de interactividad que la realidad aumentada te permitía en una exposición. Por ejemplo, te permitía dar la apariencia de que tú podías pasar y visionar todas las páginas de esos cuadernos. O, por ejemplo, podías ver los elementos y los personajes que, ellos crea que habían creado moviéndose con audio. También los podías escuchar, eh, pues explicándonos su proceso de trabajo. También podíamos salir de la propia aplicación y conectarnos con otras experiencias fuera del propio, de la propia muestra expositiva. Y bueno, todo eso lo aprendimos en este proyecto que fue viajero y que viajó también a Estados Unidos afortunadamente. Luego, por otro lado, desarrollamos en el 2014, gracias a una ayuda que conseguimos del Ministerio de Industria, Competitividad e Innovación de España, que nos permitió que pudiéramos trabajar con la ilustradora Ana Juan y de alguna forma introdujimos de nuevo otra, otro... Otra capa de virtualidad, otra capa de experiencia, y es introducir a través de sus personajes del cuento de Snow White una narración, una historia paralela a todo aquello que nosotros sabemos que ocurre en el cuento que, se, que, que de alguna forma generó y creó eh, Ana Juan. Y lo que convertimos en aquella, en aquella ocasión fue eh, que toda la sala de exposiciones se convirtiera en un tablero de juego. Propusimos una serie de retos a los visitantes y, cuando iban saltando cada una de las pruebas que aparecían en la sala, obtenían un regalo, como una especie de recompensa al final. ¿Qué hicimos? Introducir el concepto de, que, de los videojuegos a la propia experiencia de visitar una sala de exposiciones. También en esa ocasión tuvimos mucha suerte porque estuvo en el Museo ABC del, del, en Madrid y también estuvo en diferentes salas en España, pues en Pontevedra, en A Coruña, etc y luego también hemos tenido la suerte y este es con el último proyecto con el que yo acabo para hacer la presentación de lo que es un hit experimental claro no solamente la tecnología aplicada a exposiciones se tiene que realizar dentro de las propias paredes de, de, del espacio también podemos sacarlo fuera y en este caso era para eh, de alguna forma, reivindicar el papel de las mujeres científicas y sus incorporaciones en el ámbito de la ciencia. Hicimos un proyecto muy interesante con ilustradoras que hicieron como una especie de síntesis de algunas científicas importantes, como es el caso de Gedi Lamar, como veis aquí, que sabéis que fue actriz, pero también fue una inventora muy importante, que de hecho es la que nos está permitiendo... Que estemos conectados todos hoy viendo esta experiencia. Bueno, ahora Jorge, mi compañero, os va a explicar eh, pues las tripas de cómo lo resolvemos. Bueno, muchas gracias, gracias, muchas gracias Noria, por esta magnífica presentación. Nos quedamos con ganas de saber más, pero creo que precisamente eh, nos habéis preparado una, una demostración. Vamos a poder ver un poco más en detalle eh, ese videojuego del que hablabas de Ana Juan y, y la experiencia precisamente de mujeres de ciencia, de este proyecto que, que salta del museo, eh, salta de la, de la sala cerrada y se va a la ciudad y es algo que quizás nos puede inspirar también para, para otras experiencias. Sabemos que en, que en UNI trabajáis como un laboratorio interdisciplinar, universitario, desarrollando y testando nuevos formatos y tecnologías y en este grupo, en este bloque nos gustaría conocer, eh, y ya te cedo la palabra Jorge porque sabemos que tenemos a muchas curadoras y muchos curadores, artistas, también funcionarios de museos conectados, que ya nos están mandando muchas preguntas y, y precisamente querríamos que sea algo muy práctico y que vean eh, qué tipo de tecnologías manejáis y cómo se pueden llevar a cabo estos proyectos. Así que te cedo la palabra, Jorge, ilústranos. Muchas gracias, Xavi. Bueno, buenos días, buenas tardes. Es, es un placer estar aquí enseñando un poquito de, de lo que hacemos. Y bueno, la idea es enseñaros una pequeña muestra de algunos de los proyectos que ha comentado Nuria. Eh, en este caso os voy a enseñar, mirad, esto es que tengo aquí impreso en un papel, es una de las imágenes que en el proyecto de Ana Juan está impreso en, en la pared a un tamaño real y esta otra imagen que tengo aquí es la imagen que equivale a, a la imagen de uno de los murales que, que os ha comentado Nuria de la aplicación de, de Mujeres de Ciencia. Ahora os voy a compartir la pantalla para que podáis ver lo que veo yo en, en mi iPad. Y bueno, ahora accedemos a una de las aplicaciones, en este caso la de Ana Juan. Accedemos al contenido de la parte de, de realidad aumentada. Y aquí, por ejemplo, ahora vemos la cámara. ¿Vale? Y aquí, ahora, ¿vale? enfocando la imagen que os he comentado, que para que os hagáis, para poneros en contexto, equivaldría, a, perdón, equivaldría a, a la imagen que está impresa en, en una de las paredes de, del museo, pues se dispara el contenido virtual que equivale a, a, bueno, al cuento, la historia de, de Ana Juan, que está basada en el cuento de Blancanieves. Y aquí hay un pequeño juego donde tú puedes interactuar eh, con, con el contenido e ir avanzando en diferentes pruebas que están ubicadas a lo largo de, de toda la experiencia de, del museo. Esto sería una muestra, como os comentaba, de, de la aplicación de, de Ana Juan. Esta otra es la muestra de la aplicación de Mujeres de Ciencia, de los murales. Bueno, aquí en la aplicación accedemos al contenido de realidad aumentada y reconociendo lo que, lo que como os comento, es la imagen que, que equivale a, a la imagen en sí de, del mural, pues eh, podemos eh, acceder a, a contenido, en este caso lo, los, los botones que vemos aquí, pues son contenido que se dispara en la aplicación de la persona que está en, en, la, en el sitio de la ciudad donde está el mural y puedes acceder a información extra. En este caso, al respecto de, de Margarita Salas. Y bueno, sería una de, de las muestras de, de nuestras aplicaciones. Y ahora aquí os queremos eh, enseñar un poquito lo que, lo que nosotros nombramos como las entrañas de, de uno de los proyectos. Eh, este es el, el programa, la herramienta con, con la que al final montamos, una vez que tenemos todo el trabajo de la parte de modelos 3D, de diseños, la parte donde se dibujan aquí, por ejemplo, os quiero enseñar lo que sería, eh, que nombramos como una textura, ¿no? que al final sería el dibujo que permite dar forma a, a un modelo 3D. Eh, en este caso, fijaos la integración entre, entre artistas y tecnólogos hasta donde llega. En este caso, Ana Juan, la propia artista, fue la que dibujó ella misma este desarrollo para poder vestir eh, a los modelos 3D de, de la aplicación. Y, y bueno, como os decía, eh, una vez tenemos el contenido en la herramienta que es Unity 3D, os eh, voy a enseñar ahora en este caso el ejemplito. Aquí tenemos digamos, le, la herramienta eh, separada en dos vistas. Eh, esta vista donde me estáis viendo a mí equivaldría a la vista de lo que está viendo la persona en, en su iPad. Y en esta otra vista de la izquierda tenemos la vista, digamos, de la escena donde se monta el contenido. Esta es la escena virtual, donde aquí eh, conseguimos fusionar lo que se está viendo eh, de la realidad con el contenido virtual. ¿vale? En este caso, uno de los enanos de, de la historia de Ana Juan. Y así de esta manera conseguimos fusionar. El, la realidad que está captando la cámara del dispositivo, en este caso la cámara de, de mi ordenador, con el contenido virtual, que digo en este caso es uno de los personajes de, de la historia. Y bueno, así brevemente uno de los ejemplos. Muy mostraros. bien. Muchas gracias, Jorge. Eh, por parte. supuesto, esto es solo un, un pequeño teaser de... de de todo lo que implica un proyecto como este, en el que sabemos que estuvisteis trabajando mucho tiempo. Y os agradecemos muchísimo que nos, que nos compartáis precisamente el, la, el backstage, la, la parte no tan conocida de, de cómo se lleva a cabo y el, todo el trabajo que hay, que hay detrás. Vamos a pasar, sin duda, porque está suscitando mucho interés esta, esta charla, queremos agradecer a más de 250 personas que se han conectado hasta ahora. Eh, a, tratar de inspirarnos y de, y de buscar qué modo se puede aplicar la nueva tecnología a exhibiciones, a museos, a colecciones, pero incluso mucho más allá, porque hemos visto este proyecto de mujeres de ciencia, que podría interesar a un museo, pero también a otro tipo de instituciones culturales o a, a incluso a, a ayuntamientos, a ciudadanías en general. Eh, sabemos que, que muchos de los que nos acompañan hoy, seguramente, eh, se están preguntando qué en la situación actual de la pandemia, algunos de los proyectos que nos ha enseñado especialmente UNITE Experimental eh, son, son proyectos que se desarrollaron pre-pandemia, eh, ¿cómo podemos aplicar estas, estas tecnologías a la situación actual? Hasta ahora era, dijéramos, un añadido, una prueba, un test, ahora mismo nos hemos dado cuenta que sin las tecnologías no podemos eh, seguir conectados. Los museos en la mayoría de los países de la región y del mundo, muchos siguen cerrados, muchos están cerrados por tiempo, algunos temen Probablemente no poder, no poder abrir, y eso es algo de lo que también tendremos que hablar en, en algún momento sobre qué atención y qué interés le cedemos a, a las instituciones culturales. Pero os quería preguntar, Nacho y Nuria, para empezar, cómo creéis que, que las, las instituciones culturales, las organizaciones creativas, pueden seguir conectadas con sus audiencias gracias a la tecnología, ¿Y si nos podéis poner algún ejemplo de proyectos en los que estéis trabajando recientemente. Si te parece, Nacho, empezamos por, por ti. Claro, sí bueno eh, este año el laboratorio miedo que ha sido abordado por todos los temas de pandemia y hemos estado trabajando muchos muchos proyectos que tienen que ver con el, con el tema porque es claramente lo más importante en el mundo y para la región eh, desde ese punto de vista creo que los museos tienen dos desafíos uno es cómo llevarle todo este contenido a la gente de una forma remota o virtualizada online y, y para eso es buscar estas herramientas que ya existen en el mercado, es decir, no, no estamos inventando nada nuevo. Estas herramientas se han estado usando por años, como nos mostró Nuria. Eh, pero tenemos que ahora aprovecharlas. El segundo desafío es cómo vamos a, a volver ¿no? a los museos. Un museo no va a mantenerse cerrado por siempre. Eh, a medida que vayamos saliendo de, la, de, de, de lo más pesado, lo más difícil de la situación. Cómo podemos abrir el museo antes? Y para eso hay algunos, eh, la tecnología está avanzando. Está, hay opciones de usar el dispositivo de contact tracing que se le puede dar a los invitados, a los visitantes, para que se mantengan en distancia. Eh, también hay opciones de tener cámaras que midan la temperatura, por si hay un, un visitante que, a la galería que tenga temperatura, poder identificarlo y separarlo. Y, y después también, no siempre nos enfoquemos en tecnologías de vanguardia. Eh, hay un montón de tecnologías que podemos usar que siendo creativos podemos adaptarnos por ejemplo el, el automóvil eh, hay una empresa de teatro que para, para solventar el tema que no pueden tener el teatro abierto hicieron una obra en donde la gente va conduciendo por distintas estaciones desde ese automóvil y van, conduciendo, y van conociendo a distintos personajes y a medida que van avanzando van atando la historia y los personajes en conjunto entonces creo que algo que tiene el mundo artístico es la creatividad y van a encontrar formas de poder sobrepasar esta barrera. Creatividad al final, al, al poder, ¿no, Nuria? Bueno, yo creo que, que es así. El lema, de hecho, que tenemos nosotros en UNITES es utilizar la creatividad desde donde venga. Eh, no es identificar el, el equipo, ya sabes, como hemos comentado, ¿no? que somos gente de bellas artes. Pero también somos gente de. Bueno, también hay ingenieros informáticos que son los tecnólogos 100%. Pero esa fusión o esa sinergia de disciplinas a priori tan dispares, eh, es, yo creo que es parte de nuestro éxito. Nosotros, yo creo que en realidad lo que hemos. Uno de los proyectos ahora mismo que nos está ayudando también a pensar de qué manera mm, volvemos a utilizar las tecnologías aplicadas a las experiencias diarias. Es un proyecto, bueno, que está, bueno, en Valencia mmm, tenemos una fiesta popular muy importante, se llaman Las Fallas, en lo que, y lo que hacemos, eh, bueno, antiguamente la tradición era que todo lo viejo se sacaba en medio de la calle, en las plazas, y se quemaba. Y la gente se reunía alrededor y, bueno, era como en primavera un poco hacer eh, una tarea de, 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 de abandonar todo lo malo. Yo creo que hoy tendríamos que quemar realmente muchísimas cosas. Bueno, el caso es que ha evolucionado y se ha convertido como en grandes esculturas de colores maravillosos que invaden durante una semana la ciudad de Valencia. Cada barrio tiene su propia falla, este monumento escultórico. Entonces, precisamente el ayuntamiento de Valencia, que es la, eh, la zona más importante de toda la ciudad, nos ha hecho un encargo para que tratemos de pensar cómo sería esa experiencia. De, de visitar las fallas sin poder visitarlas. Porque claro, las aglomeraciones ahora en tiempos de pandemia está prohibido. O sea, no podemos, no podemos juntarnos porque en lugar de ser beneficiosos, maligno, ¿no? Y nos contagiamos unos a otros. Por tanto, nuestro grupo ahora está trabajando de ver cómo no perder esa tradición, esa conexión con lo popular, con nuestras maneras de haber ido en otras épocas superando las cosas. Y, y lo virtual, la, la, la tecnología, como comentaba Nacho, realmente no la inventamos, sino que pensamos cómo utilizarla. Y yo creo que eso es lo que debemos de pensar en este momento, eh, porque son cosas distintas. Una cosa es tú decidir a ir a un museo y visitar físicamente una exposición. Eso es una cosa, eso es un acto. Y otro acto es esto que está ocurriendo en este momento que os lo he preguntado antes, ¿cuántos estáis ahí? ¿En cuántos del equipo BID estáis ahora mismo en Washington? Si erais todos, si todos estabais allí. Claro, y esto es lo posible, o sea, esto nos tiene que hacer pensar en las oportunidades que existe esta, y que fomenta esta tecnología. Y eso es, desde mi punto de vista, en donde reside el reto de esta época, en aprovechar de alguna forma... Eh, lo tecnológico que hemos sabido hacer, como animales sociales y tecnológicos que somos y simbólicos. En fin, yo ahí ya podría explicar tantas cosas que me emocionan, pero que no, que tampoco es el momento. No, nos gusta, nos gusta que te emociones y, y un ejemplo como el que comentas de, de las fallas de una fiesta popular quizás puede ser un, un muy buen ejemplo a replicar en, en América Latina y en el Caribe, donde, como sabes, hay muchísimas celebraciones y festividades populares que atraen a gran número de personas, como suceden las fallas en Valencia, estoy pensando por ejemplo en los, en los carnavales, que es un modelo de negocio que ahora mismo está precisamente en reinvención, porque si no tenemos turismo no logramos que la gente se pueda reunir, eh, qué sucede con, con esa experiencia y precisamente también se están reinventando, están buscando maneras de continuar eh, activos y continuar eh, conectados en versión digital, tratando de de buscar otras maneras precisamente de, de que la experiencia esté ahí. Probablemente no vamos a poder sustituir la experiencia física, pero sí que mientras tengamos que estar separados podamos al menos eh, continuar viviendo ese, esa emoción. Eh, creo que tenemos muchas preguntas de la, de la audiencia. Voy a solo empezar por un par que teníamos eh, previstas porque creo que nos pueden responder a varias de las preguntas que ya, ya han llegado. Y por un lado te quería preguntar, Nuria, precisamente pensando en cómo se replica, cómo se extrapola, ¿nos puedes contar un poco si conoces algún grupo de investigación similar al vuestro en, en otras regiones del, del planeta, en América Latina y en el Caribe? Sería muy interesante saber. Y si, tanto si los conoces como si no, contarnos un poco cómo esta colaboración universitaria eh, y esos grupos de investigación pueden ayudar también a instituciones de de la región que quizás no tengan los medios ni los presupuestos para poder invertir en nuevas tecnologías, pero sí se puedan aliar con, con la academia, con instituciones educativas de sus, de sus países para desarrollar proyectos conjuntamente que, que generen conocimiento y que al final no sean únicamente una, una iniciativa comercial, sino que vaya más allá y, y que estreche los lazos entre tecnología y arte. Claro, es que nosotros tuvimos, mmm, antes tú lo has comentado, ¿no? Que, que trabajar en la universidad es una oportunidad y de hecho es así porque te permite tener tiempo, o sea, tú no tienes que responder a parámetros que, que, que mueve el mundo comercial o económico en donde tienes que responder, pues, a unos tiempos muy concretos. En este caso, la universidad lo que te permite y, y es lo mejor que puede sucedernos es un espacio para investigar y unos medios y un tiempo. Y eso te lo pone a tu disposición y luego tú lo que haces es devolver todo eso a la sociedad. Es un compromiso que adquirimos nosotros como, eh, pues eso, como funcionarios, como miembros de, de, del equipo docente e investigador de la universidad. Y sé que en México, en la Universidad Autónoma de México, hay un grupo de investigación que también trabaja con esta tecnología. De hecho, estuvimos en contacto por si desarrollábamos algunas cuestiones. Y también porque además tienen equipos creativos, en donde tiene una facultad, evidentemente, de bellas artes, con una tradición maravillosa, y sé que ahí pues, también hacen proyectos muy potentes y utilizando las mismas tecnologías que nosotros. Sí, de hecho, yo creo que el éxito no es en el, ni en el hardware ni en el software, sino en cómo piensas utilizar todas esas herramientas. Nuevos puntos de vista en el uso de las herramientas es lo que de alguna forma incorporas. Esa nueva, esa nueva visión, esa nueva mirada, una sí. nueva solución. ¿no ¿Qué piensas, Nacho? Yo quería agregar algo así, porque desde el laboratorio de tecnología nos pasa mucho que la gente nos cae con una, una tecnología, no dicen, tengo blockchain, quiero hacerlo con blockchain. Entonces es como están empezando a empezar el problema al revés, ¿no? Es decir, primero es, ¿qué estás tratando de lograr? ¿Cuál es tu audiencia? ¿Cuál es tu problema? Y, y cuando me preguntan qué tecnologías podemos usar para... Para, no sé, para este tipo de pandemias, tipo, la pregunta no es de qué tecnología, sino digamos qué conexión pueden hacer tú y tu equipo con un problema, una solución de, y la tecnología puede venir o no puede venir, a lo mejor es algo más simple que eso. Entonces eh, eh, cuando cuando trata de, de meter tecnologías a proyectos, no, no lo fuercen, es algo que va a salir orgánicamente pero tienen que empezar desde el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema y por qué no se está pudiendo hacer esto y ahí empezar a abrir creativamente las opciones? Es que fíjate, en eso te doy completamente la razón. Nosotros dedicamos para el primer proyecto un año entero de análisis. Ah. Es decir, pensar con las manos y si pensáramos en términos de rentabilidad es el, el proyecto más ruinoso. Claro. Pero afortunadamente teníamos la cobertura de la universidad y también una inyección de dinero a través de cátedras de empresa, y gracias a eso pude mantener todo el equipo, unas 15 personas trabajando durante todo el desarrollo del proyecto. Y eso fue una carta de presentación de las capacidades de un IT experimental maravilloso. Creímos a fondo todos en esa, en esa aventura, en esa quimera en la que nos sumergimos. Y tanto desde la generosidad de Isidro Ferrer, de Pep Carrió, de Grasa Toro, en fin, todos ellos nos ayudaron. Bueno, y también Xavier, eh, Curro, en fin, es que hubo, hubo ahí una energía positiva. Y no lo, digo, no lo digo por decir, lo digo porque fue así. Todos sumamos lo mejor de cada uno para hacer que el proyecto fuera cada vez mejor. Y en esa, en esa energía seguimos, o sea, en esa manera de trabajar nos mantenemos el equipo, o sea, seguimos siendo eh, todo ese grupo, ese núcleo, y cada vez los proyectos nos aportan algo. Tiene que haber, por un lado, un reto conceptual y, por otro lado, un reto tecnológico. Y luego, lo que comentábamos también preparando la presentación, ¿no? eh, de alguna forma, cada proyecto tiene obstáculos, nunca hay nada que sea llano. Siempre hay, te vas a encontrar con un problema, y ahora, claro, el problema es que es global. El problema ahora nos ocupa a todos. Entonces, ahora los pensamientos tienen que ser, pues, como estamos haciendo. Recuerdo que con los alumnos el año pasado, ¿no? preparando una campaña de un evento cultural que ahora se está haciendo en Valencia, también en digital, estábamos buscando el lema para esa campaña. Y el grupo ganador de los alumnos, bueno, de las alumnas, porque eran todo mujeres, fue conectados con el arte. Bueno, ahora mismo el PAM, que es un evento cultural que se está haciendo en la Facultad de Valencia, eh, tiene ese lema, eh, conectados con el arte. Y me decían las alumnas, no pensamos en aquel momento que ese lema fuera tan idóneo a la situación en la que se han tenido que acomodar gente joven con toda su ilusión y con toda su motivación de que sus eh, producciones artísticas se vea por un jurado, en fin, toda esa rueda que pones en marcha. Cuando haces algo, se transforma a este, a este formato digital que, de alguna forma, para todos ha sido un poco decepcionante, pero ahora hay que saber verlo como una oportunidad para pensar de otra manera. No, yo, de hecho, como estamos en esas, por eso te lo comento, porque en mi equipo estamos así pensando: nunca vamos a poder sustituir a la experiencia de ir al museo. Eso es así, pero hay que pensarlo de otra manera. Esto va a aportar. Otras cosas de otra manera. Y esa otra manera es lo que tenemos que definir. Y no va a ser una cuestión rápida. O sea, yo creo que ni siquiera seremos tan rápidos como la vacuna están saliendo ahora, ¿no? No creo que seamos tan rápidos como eso. Pero hay que pensar de qué manera lo digital nos permite estar conectados con la cultura. De hecho, fijaros, antes lo comentaba también. Tenéis un naming para la plataforma que me parece perfecta y que define. Lo que la tecnología nos deja hacer. Open Museum, ¿qué significa eso? Un museo abierto las 24 horas del día, 7 días a la semana. Es decir, es generar contenido de otra forma que no va a sustituir a la experiencia física y que nos va a ayudar a saber lo que es la cultura, que es la capacidad que tenemos nosotros de generar símbolos, ¿no? En fin, <laughs> ya está, no digo nada más. Pues vamos a pasar algunas de las preguntas, Noria, súper oportunas y, y nos gusta ver que hay muchos visionarios al final, ¿no? y que, que como, como desde hace solamente un año atrás quizás no nos podíamos imaginar esta, esta situación que estamos viendo ahora, pero precisamente porque hay grupos como, como el vuestro, como el que mencionabas en México y en muchos otros lugares de, de la región y del mundo, o laboratorios como el del BID, que están adelantándose y tratando de investigar en esas en esas sinergias entre tecnología y contenidos, al fin y al cabo, que pueden ser culturales, artísticos o otro tipo de contenidos, porque luego nos contarán, Nacho, también cómo se aplican estas tecnologías a la misión del Banco de mejorar vidas en, en América Latina y en el Caribe. Eh, vamos por unas preguntas muy concretas que nos están haciendo desde el chat. Algunas se repiten de manera que hemos tratado de, de resumirlas. Eh, gracias, Julieta, por toda la curaduría que estás haciendo. Eh, por un lado, empezamos por Nacho y nos preguntan precisamente sobre las tecnologías de escaneo de espacios 3D. Nos hablan, por un lado, de cuánto tiempo se tarda de promedio en desarrollar una virtualización, una sala en tres dimensiones, qué profesionales se necesitan para un proyecto pequeño, como mínimo, y qué softwares o plataformas son las más idóneas. Algo has comentado, pero si nos puedes dar más información. Y por otra parte, esto era una pregunta de Cuatemoc Moreno y Gabriela Soto te pregunta también. Sobre las grabaciones o sobre la, el escaneo utilizando el iPhone en 360 grados. Si nos podías contar un poquito más cómo, cómo funciona, porque eso probablemente pueda garantizar el acceso a más instituciones que quizás no se puedan permitir eh, comprar o adquirir una cámara más claro, costosa. Sí. Y para empezar, de recalcar que la herramienta que somos nosotros fue una decisión básicamente de curiosidad y no significa que es la mejor herramienta para todo el mundo, ni, ni, ni la más idónea. Eh, yo invito a que lean el artículo que escribimos en Open Museum, hay algunas opciones, pero es un mercado que está, está moviendo a una, una velocidad impresionante. Creo que el tema de la pandemia ha empujado a este mercado eh, de espacios virtuales a una velocidad que no, se, no, hubiese, huido, no hubiese pasado si no hubiese venido a tener la pandemia. Con respecto al proceso y a las, a las herramientas, también vi unas preguntas que preguntaban sobre suscripciones y todo eso y como para dar un, un panorama general. Eh, hay herramientas que te permiten hacer este escaneo con cualquier tipo de cámaras, con las cámaras de profesionales, de fotógrafos. Un fotógrafo va y saca cientos de fotos y las sube a esta plataforma y esta plataforma las procesa automáticamente. Algunas plataformas necesitan un trabajo de hacer un poco de stitching, que significa juntar las fotos que van juntas y se suben esas cosas y, y varía mucho entre plataforma y plataforma. Eh, hay servicios profesionales, inclusive Google tiene algunos que para la plataforma de Google Maps, que se pueden subir espacios internos. Google Maps tiene algunos museos que ya están en Google Maps disponibles. Eh, y no conocemos los costos, pero sí hay profesionales que lo hacen. ¿Cómo se generan estos profesionales? Y es práctica. Yo recomendaría que empezaran con fotógrafos. Los fotógrafos que conocen bien cómo sacar estas fotos y conocen bien las limitaciones de cada una de las cámaras. Eh, cómo hacer que la luz sea la correcta, el tipo de exposición y que haya, haya buen... One Flow en el escaneo. Eso, eso sería un, un, una opción, buscar esto, estos profesionales que saben sacar fotografías, introducirlos a las plataformas y en conjunto con el museo y el profesional generar esta nueva línea de negocio que no existe antes. Eh, creo que es una oportunidad para muchos profesionales de fotografía que no tienen bodas, por ejemplo, ahora no hay eventos sociales y tienen conocimientos fotográficos que se pueden usar. En eh, general, los, los, estas plataformas son suscripciones mensuales que pueden variar de. 20, 20 dólares a 100 de dólares por mes, depende mucho la, la capacidad y la necesidad del negocio. Eh, y no he visto nada que sea open source, que uno pueda instalar en sus propios servidores por ahora. Yo creo que en algún momento, como todo, toda tecnología, una vez que las grandes empresas sacan sus versiones pagas, algún genio eh, va a sacar su versión open source en algún momento, pero todavía no hemos visto ninguna de esas. Eh, pero recomiendo eso. empezar con algo chico el tema del iPhone como para responder la pregunta esa el proceso es muy simple uno baja la aplicación y la aplicación lo va guiando y tiene que ir moviendo el celular a través de la plataforma, no, perdón, a través del espacio Y una vez que tiene grabado todo esto se va subiendo a la plataforma de una sola vez eh, requiere práctica hay ciertas técnicas, por ejemplo el celular tiene que estar lo más quieto posible y ese tipo de cosas pero nada, nada que, haya que haya que ser un un artista de, de fotografía celular para poder hacerlo. Sí, y complementando un poco lo que, lo que comentabas, mencionabas la tecnología también de, de Google Maps, que, que tiene esta plataforma que se llama Google Arts and Culture, donde uh -huh. podéis encontrar exhibiciones y colecciones de, de todo el planeta entre ellas la colección de arte de, del BID que os invitamos a, a visitar. Y precisamente en lo que más se está adentrando ahora mismo eh, Google Arts and Culture es en digitalizar espacios de museos e instituciones culturales en el mundo. Ellos proveen eh, a través de su página web la, la posibilidad de que las instituciones hagan una solicitud, se, se eh, postulen como, como posibles... Eh, eh, beneficiarios de esta digitalización y los equipos de, de Google Street View acceden a las instalaciones, escanean todo el espacio y posteriormente suben la, la exhibición virtual a, a la página del museo. Esto es todo un proceso que obviamente los, los museos e instituciones culturales tienen que, que llevar a cabo directamente con la plataforma Google Arts and Culture, pero es otra opción, eh, por supuesto, que durante los tiempos pandémicos eh, estos escaneos, las entradas en los museos, muchos de ellos cerrados. Ahora mismo están limitados, pero sí que es algo a tener en cuenta para cuando accedamos a la, a la nueva normalidad y queramos estar preparados para, para las crisis del futuro, por un lado, pero también para esto que hemos aprendido durante la pandemia, que es que eh, podemos continuar conectando con las audiencias que ya teníamos, pero podemos lograr audiencias nuevas, gente que quizás no iría al museo y que sí que se está conectando. Eh, para tener otro tipo de experiencias y que está buscando la conexión con otros lenguajes que se sí conocen y en ese sentido una pregunta muy interesante que nos ha llegado también eh, de patricia luno nos, nos pregunta si, si consideran que los museos o las exposiciones eh, pueden vincularse de alguna manera con, con los esports que sabemos que es una industria muy pujante o las experiencias de, de gamificación eh, sabemos que en américa latina y el caribe y en eso el, el bit ha investigado mucho y hay una publicación increíble que se llama Los videojuegos no son un juego, que destaca precisamente el, el talento que hay en la región para, para la industria de los, de los videojuegos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo os imagináis esas sinergias entre, entre museos, exhibiciones, gaming y sports? En Unity habéis hecho algo con, con gamificación precisamente. Sí, sí. Eh, el proyecto que hicimos con Ana Juan Dibujando al otro lado eh, propuso ese reto. Eh, y yo creo que precisamente el éxito va, eh, res, residió en eso, en, en, hacer, en pensar que los visitantes eran eh, jugadores de videojuegos, aunque no lo fueran y ellos tampoco lo supieran. La sorpresa fue que conectamos con todo tipo de audiencias. En un principio pensábamos que iba destinado a los jóvenes, pero luego veíamos gente de otras edades que disfrutaban casi tanto como los niños que a lo mejor... Eh, eran reticentes. Sin embargo, en una exposición, en un espacio museístico, pues sí que se lanzaban a, a, a tratar de, de jugar con nuestra aplicación Erzalan. Y la verdad es que nos llevamos muchas sorpresas. De hecho, de alguna forma nosotros lo que intentábamos era, porque claro, todos los proyectos tienen una vía de análisis para luego poder incorporar las conclusiones o los resultados o lo que aprendemos en el siguiente proyecto. Y, y nos sirvió pues para desarrollar Proyectos, por ejemplo, con SEAT o con Iberia, es decir, o con, con, con Fundación Espacio Telefónica también de Madrid, ya o sea, que todos los proyectos, como indicaba antes, y quizás, Xavi, Xavier, sí que es así como, como tú comentas, quizás es unir lo, lo que se trabaja en otras disciplinas eh, con la experiencia museística. Claro, pensar que mm, la, la, el propio museo, la institución, lo que también ha hecho ha sido como, como generarse como un, el tótem que santifica la alta cultura y entonces la gente sin saber muy bien a lo que va, accede a ese lugar que santifica. ¿no? Y, y claro, realmente es, es una especie de contenedor de la experiencia de lo que somos. Es, es un contenedor de nuestra memoria pasada y contemporánea. Por tanto, eh, yo no creo que vaya a desaparecer eh, esta capa virtual que ahora se ha convertido toda la cultura, sino que en realidad yo creo que va a suceder un poco como, de manera muy ingenua, hicimos nosotros con el primer proyecto de pensar con las manos y es que, que, que lo físico estuviera y ir poniendo capas de información eh, que te añade otro contenido. En el caso de pensar con las manos que hicimos, pues mezclar el lenguaje audiovisual y todo lo que nos cuenta el lenguaje audiovisual con, con los cuadernos de Isidro Ferrer y Pep Carrió Nuria, te voy a tener de... que cortar te voy a tener ya, que cortar vale, aquí vale. porque nos queda un minuto de conexión, ah, creo que podríamos vale, quedarnos vale, vale. una hora más charlando y seguramente van a quedar muchas preguntas por contestar os agradecemos mucho la atención y, y las preguntas que nos habéis hecho llegar. Vamos a tratar de, de contestarlas también. Os invitamos a que sigáis navegando en Open Museum. Tenemos un foro de colaboración donde se pueden hacer llegar estas, estas eh, cuestiones también, pero también compartir. Eh, hemos visto en, el, en la herramienta de Q&A muchas... Eh, iniciativas, empresas que han virtualizado ya espacios o colecciones. Estamos muy abiertos a, a compartir estas experiencias. Os invitamos a que colaboréis en el foro. Gracias a UNIT Experimental desde Valencia, Jorge y Nuria. Os vamos a pasar vuestros contactos también por, por el chat. Eh, os invitamos a que nos sigáis eh, a la Unidad de Creatividad y Cultura a través de BIT Idear y BIT Creatividad. Y bueno, lo tenemos que dejar aquí, pero seguimos y os invitamos a todas y a todos a, a continuar navegando por OpenMuseum Habrá más oportunidades de formación, más oportunidades de compartir el, el conocimiento. Hasta la próxima. Gracias. Adiós.